damos la bienvenida a este primer curso de monitoreo en el paciente crítico con el capítulo del COVID-19. Nosotros queremos agradecerle a Tecnoimagen por la organización de este evento, así como también a la Sociedad Argentina de Terapia y a nuestro laboratorio de transporte de oxígeno y oxigenación tisular, que son auspiciantes de este curso. Sinceramente, los intensivistas, como todos ustedes saben, estamos viviendo tiempos de zozobra. Particularmente en Argentina, esta segunda ola ha llegado a niveles que nos han desbordado. Estamos viviendo con mucha angustia una situación de colapso sanitario y estamos dando una dura lucha en esta guerra contra el COVID-19, una guerra que tiene muchas trincheras en las terapias intensivas, pero también en la investigación y en la docencia. Y precisamente en este momento de tantas zozobras, nos planteamos un curso que nos ayudara por un lado a retroalimentar las mejores cosas de la medicina y que al mismo tiempo nos diera cierto descanso y elementos para continuar nuestra tarea en la terapia intensiva. Por eso desistimos en este momento de hacer un curso más extenso, con cuestiones más generales del monitoreo, y preferimos circunscribirnos a algunos aspectos del COVID-19. Y precisamente hemos organizado este curso con una serie de destacados especialistas. Este curso yo lo dirijo junto con Gastón Murias, que es un amigo de toda la vida, que es el jefe del Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Británico, que es un compañero de trabajo en el laboratorio desde hace muchísimo tiempo y que además es un destacadísimo investigador en distintos aspectos de la medicina respiratoria. Junto con nosotros van a estar distintos y destacados especialistas nacionales e internacionales. En primer lugar, va a participar hoy Elisa Estensoro, que nos va a hablar de un trabajo muy importante que resume la experiencia en el tratamiento, el monitoreo de el COVID-19 en la Argentina. Un estudio multicéntrico que se hizo en la Argentina, el SATI Coronavirus o el SATI COVID-19. Un estudio que es el resultado de un esfuerzo extraordinario hecho por decenas de investigadores que en el fragor de la pelea, en la primera ola del COVID, buscaron tiempo con esfuerzos enormes para poder trabajar en este protocolo que ahora ya se ha fraguado en un trabajo que estimamos va a ser publicado a la brevedad y que va a tener mucha trascendencia. Y me parece que esto es muy importante porque resume la capacidad de los intensivistas argentinos que incluso pueden salir de lo estrictamente asistencial y contribuir a la formación del conocimiento científico. Entonces, Elisa, en esta primera actividad nos va a hablar de la epidemiología del COVID-19 en Argentina, particularmente en los pacientes más graves, en los ventilados mecánicamente. En la siguiente clase, Gastón va a hablar de otro aspecto central, que es la ventilación mecánica en el COVID-19. En la siguiente clase, yo voy a tratar de resumir algunos aspectos vinculados al monitoreo y el tratamiento hemodinámico en los pacientes con COVID-19. Y finalmente, en la última actividad, vamos a hacer una mesa redonda con amigos chilenos que son destacadísimos investigadores,
Alejandro Grum en el área respiratoria y Glenn Hernández en la hemodinámica. Y entre todos, junto con otros también importantes investigadores nacionales como Gustavo Plotnikov, Vanina Canor-Edul y Mario Pozzo, que nos van a acompañar además a lo largo de todas estas charlas, vamos a tratar de hacer una discusión bien abarcativa de los aspectos más contradictorios del tratamiento del COVID-19. Entonces, yo les doy nuevamente la bienvenida. Agradezco nuevamente a Tecnoimagen y a los auspiciantes por esta iniciativa que me parece que va a ser muy gratificante para todos. Y a continuación, Gastón Murias les va a dar algunas palabras también de bienvenida. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Bueno, buenas tardes. Un gusto nuevamente encontrarnos como el año pasado y espero que esta no sea la última vez en el marco de estos eventos que creo que abonan a la posibilidad de debatir y de discutir ideas en un ámbito tan controversial y tan nuevo y del que sabemos tan poco como la enfermedad por COVID-19. No mucho. Hemos diseñado un curso, como les decía Arnaldo, corto para no sobresaturar a nadie. Hay mucho webinar dando vueltas. Nos pareció que era particularmente trascendente en este momento abarcar algunos tópicos en particular. Sinceramente, si tengo que decir, me parece que la charla de hoy de Elisa Estensoro es tal vez la charla más importante del seminario porque de alguna manera lo que vamos a ver es cómo fueron las cosas, cuáles fueron nuestros resultados en el ámbito del tratamiento de la pandemia. Y algunos de esos resultados son bastante sorprendentes y tremendamente interesantes. Como política de todo el curso, lo que decidimos fue hacerlo particularmente participativo, digamos, de la hora y media aproximadamente que va a durar cada uno de los encuentros. Vamos a tratar de reservar por lo menos la mitad del tiempo para las preguntas y para las respuestas. Les pido por favor que identifiquen bien por separado las dos opciones que tenemos para escribir. El chat es para cualquier conversación social que quieran establecer, mientras que question and answers, el Q barra A que tenemos ahí abajo es esencialmente el lugar en el que tenemos que dirigir, al que tenemos que dirigir las preguntas que quieran escribir. Con todo esto, sin mucho más preámbulo y tratando de entrar rápidamente en el tema, bienvenida Elisa y muchas gracias por la disertación. Hola, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, comenzamos entonces. Bueno, esta va a ser una charla donde vamos a comentar la epidemiología, los resultados y los factores pronósticos del COVID en Argentina, pero también quiero decir que vamos a tener en medio de esta charla algunas preguntas, que algunas les vamos a preguntar cuál es su opinión, y la verdad que lo que ustedes contesten va a ser totalmente anónimo y vamos a comentar sus respuestas. El estudio SATI coronavirus surge aproximadamente a mediados de marzo del año pasado, cuando era claro entonces que la pandemia iba a llegar. En un principio, recuerden que tuvimos ese largo tiempo de preparación, pero por experiencia de lo que había pasado en otros países, de lo que nos contaban nuestros amigos europeos y Estados Unidos, sabíamos que tarde o temprano esto iba a ocurrir. Entonces nos interesó particularmente conocer cuáles eran las características y los resultados del subgrupo más grave de pacientes con COVID, que son los pacientes en ventilación mecánica. Entonces nuestra población de estudio es esta, los pacientes que tienen COVID confirmado que se encuentran ventilados mecánicamente. Y nuestro objetivo era fundamentalmente ver cómo nos iba, es decir, conocer la mortalidad hospitalaria,
de los pacientes en ventilación mecánica con COVID, y además queríamos saber cuáles son los predictores independientes de la mortalidad, porque esto tiene un impacto. Si hay factores que están asociados a la mortalidad, a lo mejor se puede actuar antes, ¿no? Poblacionalmente incluso, para modificarlos. Y también conocer una serie de patrones de evolución de variables de fisiología respiratoria y de ventilación mecánica en los días 1, 3 y 7, en toda la población, y también ver qué diferencias hay entre los sobrevivientes y los no sobrevivientes. Estos son los investigadores, fíjense, son alrededor de 200, que con muchísimo entusiasmo y tesón, bueno, la verdad que en medio, como dijo Arnaldo, ¿no?, en medio de muchísimo trabajo se hicieron su tiempo para registrar todos estos datos tan importantes. Y desde el 30 de marzo que comenzó este estudio hasta el 31 de octubre, ingresaron a este estudio 1.909 pacientes, que fueron de 8 provincias y 63 unidades de terapia intensiva. Pero como ustedes recordarán, como fue dándose la pandemia, la verdad que fueron ingresando de a poco, ¿no? E incluso, si bien en el AMBA terminamos el 30 de septiembre, la verdad que extendimos un poco más hasta el 31 de octubre al interior, porque el pico de casos lo tuvieron diferido con respecto al AMBA. Pero fíjense, la contribución de cada sitio, de cada provincia, fue mayoritariamente de la CABA, no de la CABA y de la provincia de Buenos Aires, lo cual es esperable. El 46% de los pacientes provinieron de CABA, el 38% de la provincia de Buenos Aires, y fíjense después Neuquén, un 6.2%, Río Negro, 3.8%, Santa Fe, 1.8%, después un pequeño porcentaje de otras provincias. Entonces, 63 unidades de terapia intensiva, 1.909 pacientes ventilados. Bueno, nosotros ya sabemos que el COVID, particularmente entre los factores de riesgo, tienen las comorbilidades. Entonces, son claros factores de riesgo. Entonces, lo que yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿qué les parece esto, no? ¿Cuán frecuentes fueron las comorbilidades? Por lo menos una comorbilidad, ¿no?, estuvo presente en el 30% de los casos, en el 57% de los casos o en el 92% de los casos. A ver, ¿qué es lo que piensan? ¿Tenemos algo ya de resultados? 57% de los casos hubieron comorbilidades. Eso es, eso fue contestado por un 58%, o constituyó el 58% de las respuestas. En segundo lugar, con un 31%, el 92% de los casos. Y en tercer lugar, un 30%. Bueno, vamos a ver entonces el tema de los factores de riesgo y a ver quién acertó. Bueno, entonces, fíjense, acá tenemos los 1.909 pacientes sobrevivientes y no sobrevivientes. Miren la edad, ¿no? Fíjense la edad, 62 años. O sea, eso que dicen por ahí que 70 años en los pacientes internados en terapia intensiva, en realidad 70 años de promedio por ahí de los muertos, pero muchos pacientes muy añosos probablemente no hayan entrado a terapia intensiva. Miren, la verdad que esta edad fue estable, los 62 años. Fue mucho mayor, obviamente, en los no sobrevivientes, y les digo que este 62 fue el mismo que fue en Italia, en el famoso estudio de Lombardía de Llama, 62 años. En Francia, 63 años. En Estados Unidos, 62 años. O sea que en España, 62 años. Así que fíjense que la verdad que estos son adultos, adultos viejos, no sé cómo llamarlos, ¿no? Este es nuestro promedio. Y mayoritariamente, dos tercios eran hombres, sin una diferencia entre los vivos y los muertos. Uno podría decir, que 85 kilos de peso, ¿no?, cierto sobrepeso, BMI de 29, sin ninguna diferencia entre los vivos y los muertos. Y acá están las principales comorbilidades, la más frecuente, hipertensión arterial, como aparece en la mayoría de los estudios. En segundo lugar, 44% de obesidad. Y de estos, un 15% era obesidad mórbida. Y diabetes, un 29%. Eso fue lo más importante. Ahora, de estas, ¿cuál fue la diferencia o una diferencia entre los vivos y los muertos? La verdad que eso fue para la hipertensión y para la diabetes. Fíjense que la obesidad fue un factor de riesgo para COVID, pero no fue un factor de riesgo
para mortalidad. Y después vienen todas las demás comorbilidades que conocemos, enfermedades respiratorias, distintas enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal crónica, inmunosupresión, oncohematológicas, todas fueron distintas entre los vivos y los muertos, con excepción de los trasplantes, y eso probablemente fue así porque eran pocos los trasplantados, ¿no? Muy pocas embarazadas tuvimos, y fíjense, si tomamos como todas las enfermedades cardiovasculares juntas, esa es la comorbilidad más importante. Ahora, en realidad, las comorbilidades se toman en general como con un score, que es el score de Charlson, y fíjense, cuando uno las toma globalmente, cuánto más frecuentes, significativamente más frecuentemente son en los que fallecen. Y acá viene la pregunta, ¿no? Acá lo que preguntamos es no comorbilidad, ¿no? ¿Cuántos pacientes no tuvieron ninguna comorbilidad? Solo el 8%. O sea, y aquí viene la respuesta. 92% de los pacientes tuvieron alguna comorbilidad. Y esto es una de las cifras más altas de la que aparece en la literatura. O sea, nuestra población de pacientes ventilados mecánicamente en la pandemia de COVID, por lo menos en estos 1.909 pacientes, mayoritariamente tenía enfermedades preexistentes. Y bueno, acá esto lamentablemente se corrió, pero esto también marca que los fumadores, la distribución de los fumadores fue mucho mayor o en los no sobrevivientes. Vamos a los síntomas y signos. Bueno, todos conocemos ya cuáles son los síntomas de COVID, pero acá tenemos dos cuestiones en estos pacientes más graves. Los más frecuentes fueron fiebre y disnea. Fíjense que en un 76% estos dos. En la mayoría de los pacientes COVID, la fiebre está presente en un 50%. En estos más graves, casi llega al 80% y, por supuesto, disnea, ¿no? Es la característica. Y en un tercer lugar, tos con un 64%. Después, todos los demás que conocemos, la verdad que no fueron muy frecuentes. Fíjense acá, los trastornos del gusto, del olfato, eran un 5% de los pacientes. O sea, esto, ¿no? Fiebre y disnea y tos. ¿Cómo estaban esos pacientes cuando ingresaban? Bueno, ¿cuánto tiempo de duración de síntomas previos tenían? 5 días. 5 días sin diferencias entre vivos y muertos, pero el periodo entre que ingresaban al hospital y entraban a terapia intensiva, 1 día. O sea, entraban con un gran deterioro fisiológico rápidamente, y antes del ingreso a terapia intensiva, algunos utilizaron ventilación mecánica no invasiva. Esto ocurrió obviamente mayoritariamente en los servicios de emergencia, sin diferencias entre vivos y muertos, y esa ventilación no invasiva duró 1 día. De mediana. Otros utilizaron un 8% cánula de alto flujo, que también duró 1 día, sin diferencias entre los vivos y muertos, ¿no? Obviamente todos estos fracasaron porque esto fue la ventilación mecánica. Incluso algunos, un 7%, fueron ventilados mecánicamente, mayoritariamente en emergencia, y acá sí hubo una diferencia, ¿no? Los no sobrevivientes habían sido ventilados en emergencia mucho más frecuentemente, durante 1 día. Todo fue muy rápido, todo fue muy rápido. Y fíjense esta otra cuestión que les quiero marcar, que un 22% fue intubado afuera de la UTI, antes de ingresar a UTI. Y esto fue mucho más frecuente en los no sobrevivientes. O sea, la intubación afuera de la UTI conlleva un mal pronóstico. Esto puede ser porque los pacientes estén muy graves y requieran rápidamente intubación y bien ingresar, o también puede ser que la intubación dentro de la UTI, visto al revés, es un marcador de buen pronóstico, porque, bueno, es intubación y manejo de la insuficiencia respiratoria en manos expertas. Estos pacientes, cuando ingresan, en cuanto a los scores de pronóstico habituales, fíjense, un Apache de 15, esto coincide más o menos todos los estudios, estos números se repiten, por supuesto mucho más altos, significativamente más altos los pacientes que fallecen. Este SOFA de 5, igual en el estudio francés, igual en el estudio español, más alto, obviamente los no sobrevivientes, todos entran taquipneicos, todos entran hipoxémicos, 89 de saturación por pulsioximetría, menor, mucho más hipóxico los que van a fallecer. Y con respecto a la extensión de los infiltrados en la placa de tórax o en la tomografía, el 80% tiene por lo menos 3 o 4 cuadrantes de extensión de infiltrados. O sea, así es como llegan. Este es el cuadro
que estamos todos habituados a ver. Y ahora viene otra pregunta, ¿no? Porque, digamos, la percepción que hay del COVID, obviamente que es una enfermedad respiratoria. Entonces yo les pregunto, a ver, en la experiencia de ustedes o los pacientes que han visto, lo que han leído, ¿les parece que fue frecuente el shock al ingreso? Acá tenemos tres opciones, en un 5% de los casos, en un 50% o en un 80% de los casos. A ver qué piensen. 43% dijeron, ay, se me fue, que en un 5% de los pacientes podría aparecer shock, un 39% el 50% de pacientes con shock, un 18% el 80% de los pacientes con shock. Bueno, vamos a ver qué fue lo que encontramos. Seguimos con nuestra diapositiva, esta es la continuación. Requerimiento de vasopresores, 49%, o sea, ese 50%, que muchos de ustedes marcaron, fíjense lo frecuente que fue el requerimiento de vasopresores al ingreso. Y esto fue notoriamente más frecuente en los no sobrevivientes, por supuesto. El balance de fluidos no tuvo ninguna diferencia, no tuvo prácticamente diferencias. ¿Por qué el shock al ingreso? Bueno, probablemente una serie de factores concurrentes, ¿no? Estos pacientes vienen a veces de varios días de fiebre, deshidratados, mucho puede ser hipovolemia, mucho puede ser por la sedación y analgesia durante la intubación y posterior ventilación mecánica, y por supuesto habrá un porcentaje también de pacientes que tengan características de shock séptico. Vamos a ver qué fue lo que encontramos en el laboratorio. Una discreta leucocitosis y, sí, una linfopenia, que ustedes saben, como saben, se definen por linfocitos menores de 1.800, es lo que vemos aquí. No encontramos plaquetopenia, discreto aumento de las enzimas, esta bilirrubina es 1, ¿no? Por las unidades aparece como 10, pero bueno, eventualmente tenemos como 1. Una LDH elevada. Acá la urea, esto es BUN, ¿no? Y en milimoles, pero miremos la creatinina, que es normal, y un aumento marcado del dímero D, recuerden que es hasta 0.5, y de la ferritina. ¿Alguna de estas cosas discriminó entre sobrevivientes y los no sobrevivientes? Miren los linfocitos, todos tuvieron, perdón, los blancos y la hemoglobina estuvieron más afectados los no sobrevivientes, pero sin grandes diferencias clínicas, esto hay que decirlo. Pero los linfocitos, que son un marcador entonces de la enfermedad COVID, la verdad que estuvieron disminuidos tanto los vivos como los muertos, no fueron un marcador de pronóstico en este caso. Lo que sí es notorio es que miramos todas las demás cosas que eran normales y estuvieron aumentadas en los no sobrevivientes, dentro de valores normales. Les doy un ejemplo, miren creatinina. En los que vivieron, 70, ¿no? En micromoles. En los que murieron, 88. Dentro de valores normales, sin embargo, hubiera diferencias muy significativas en los que fallecieron. Y, por supuesto, el dímero D fue un gran marcador también de pronóstico. La ferritina, tan elevada, no. Estaba alta en todas, como el contenido de linfocitos. ¿Cuántos pacientes fallecieron? Recuerden que esto es mortalidad hospitalaria en pacientes ventilados. Es decir, no son todos los ingresos a UTI, sino los ventilados. 57.6%. Y esto es una mortalidad elevada, depende con quién nos comparemos, porque la mortalidad de los ventilados en Alemania fue del 55%, en otros lugares como Francia, Italia, estuvo alrededor de los 40%, y hay un estudio de Brasil con mortalidad en ventilados mayor del 65% y uno de México mayor del 80%. O sea que en realidad estamos un poco ahí por la mitad. Si tomamos la mortalidad a los 28 días es bastante más baja, ¿no? Un 50%. Ahora, miren la curva de Kaplan-Meier, qué diferente es de las curvas de Kaplan-Meier habituales. Esto es sobre vida, ¿no? Nosotros habitualmente vemos en todas las enfermedades, ¿no?, que la gran mayoría muere rápidamente, ¿no?, en terapia intensiva y después más o menos se hace una cosa estable. Acá vemos que los pacientes van falleciendo de manera como ordenada, proporcional, no vemos eso. Y esto lo que está mostrando es una cosa que nosotros sabemos, que los pacientes permanecen mucho tiempo internados en terapia intensiva, incluso los que fallecen, fallecen tardíamente. Y la Kaplan está mostrando eso con gran claridad.
Vamos a ver la mortalidad por edad. Aquí los tenemos por décadas. Fíjense, acá están los mayores de 80, no tuvimos muchos. Fíjense que en tantos meses solo tuvimos 121 pacientes mayores de 80 años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, probablemente estos pacientes no entren a terapia intensiva, ¿no? Y se privilegie a otros pacientes. No lo sabemos, no lo sabemos. La gran mayoría de los pacientes está entre los 50 y los 80 años. Ahora, acá está la mortalidad por edad, por décadas. Obviamente los mayores de 80 son los que tienen mayor mortalidad. Pero vamos para acá, bien los menores de 40. Esta es una mortalidad altísima, altísima, muy alta. Y si nosotros, bueno, los comparamos, ¿no?, contra los de 40, fíjense que de 50 para arriba todos tienen una mortalidad estadísticamente significativa, significativamente diferente a los menores de 40. La verdad es que acá no es necesario, ¿no?, hacer mucha estadística, esto es bien obvio y esto es lo que se describe en todos lados. Y acá lo tenemos visto desde el punto de vista de las curvas de Kaplan-Meier y de nuevo vemos que los pacientes todos tardan en fallecer, tengan la edad que tengan. Estos rojos son los mayores de 80. ¿De qué mueren los pacientes? Y acá había una lista, ¿no? Entonces el investigador tiene que decir cuál le parece la causa principal de muerte. Después podían poner cuál es una causa secundaria. Y fíjense, y recuerden esto, 43% marcan a la hipoxemia refractaria como principal causa de muerte, seguido de shock séptico con un 31%, 18% de disfunción orgánica múltiple y pues un 1% de distintas causas. Pero si vamos a ver los que fallecieron por hipoxemia refractaria, en realidad un tercio también tenía como segunda causa shock séptico y también disfunción orgánica múltiple. O sea, estas causas están imbricadas. En realidad, si uno va cuántos pacientes mueren exclusivamente de hipoxemia refractaria, sin ninguna otra causa asociada, son mucho menos que 43. Pero igual recordemos este número. Y vamos a ver cómo fueron evolucionando estos pacientes, ¿sí? En primer lugar, distrés respiratorio. Fíjense, casi todos hicieron distrés respiratorio, el 88%, ¿no? Estos son los sobrevivientes, estos son los no sobrevivientes. Y aquí ven la incidencia, fíjense, por supuesto, en los que murieron, 92% de distrés respiratorio, versus 81%. Shock al ingreso, bueno, esto lo habíamos visto, 49% para la población general. Y también habíamos comentado esto, ¿no?, que un 54% de los sobrevivientes versus 35%. Grandes diferencias en la incidencia del shock al ingreso. Pero aquí tenemos shock en la evolución, que frecuentemente es shock séptico por sobreinfección. Y miren cuán frecuente fue, 79% de los pacientes tuvieron algún episodio de shock adicional, 88% de los que fallecieron, 67% en los que no. O sea, muy, muy frecuente el shock séptico. Y esto es la injuria renal aguda, 52% de los pacientes la tuvieron, y quiero decir acá que nosotros tuvimos una definición bastante laxa, ¿no? Como AQI-1, es decir, un aumento de creatinina de 0.3 o de 1.5 en los últimos 7 días, y bueno, por eso es nuestra, la alta incidencia, pero obviamente fue mucho más frecuente en los pacientes que fallecieron, ¿eh? 56% versus 34%. Y cuando vamos a las terapias de reemplazo renal, se utilizaron en 1 cada 5 pacientes, mayoritariamente, ¿no?, en los que fallecieron, más del doble, ¿no?, lo cual es esperable. Vamos a ver algunos tratamientos, ¿no? La utilización de decubitoprono. Se utilizó mucho, ¿no?, un 62% de los pacientes, y se utilizó mucho más en los no sobrevivientes. Aquí no podemos decir que el prono contribuyó a disminuir la mortalidad. La verdad que lo que está marcando esto es justamente que se utilizó más prono en los pacientes más graves, nada más. Es una cuestión de selección de los pacientes más graves, pero aún así esto fue distinto, obvio, ¿no? Una media de 2 sesiones, mucho más mayor en los no sobrevivientes, que tuvieron 3, y una duración del prono de 24 horas, con distintos intervalos. Un tercio de los pacientes hizo algún episodio de neumonía asociada a la ventilación mecánica, sin diferencias entre vivos y muertos. Las bacteriemias estuvieron presentes en el 23% de los pacientes. Hay la impresión que hay un poco de subregistro acá, porque uno tiene la impresión que fueron, ¿no?, más frecuentes.
Fiebre de 39, mayor o igual a 39 grados en un 30% de los pacientes y significativamente mayor, perdón, significativamente mayor en los que fallecieron. Las complicaciones tromboembólicas estuvieron presentes en 9% de los pacientes, mucho más en los que fallecieron. Sin diferencias en cuanto a los sitios, pero la más frecuente fue la trombosis venosa profunda. Y algunos otros tratamientos, como la utilización de dexametasona, mayoritariamente utilizada en el 85% de los casos, y por supuesto, un poco más en los no sobrevivientes. Siempre uno tiende a dar el tratamiento más percibido como más eficaz al grupo que se percibe como con peor pronóstico. Un cuarto de los pacientes se traqueostomizaron. Y aquí sí tenemos entonces nuestros números locales de cuánto duró la ventilación mecánica en estos pacientes. 13 de mediana para el grupo total, 14 en los sobrevivientes, 11 en los no sobrevivientes. Esto fue muy distinto. Por lo menos 14 días de ventilación mecánica en los que vivieron. Si vamos a la estadía de días en terapia intensiva, 16 en todos, 23 en los sobrevivientes. Larguísima, es la percepción que tenemos todos. Pero miren, algunos no sobrevivientes tuvieron 13 días. Un montón. Y esto explica por qué, ¿no? Lo que sabemos nosotros, ¿no? Que los pacientes ingresan, pero después es un cuello de botella en cuanto al egreso. Y con respecto al estadio hospitalario, también muy prolongada, 22 días en el grupo total, miren los sobrevivientes, 34 días. Vamos a ver algunas cuestiones, entonces, fisiológicas. Y acá lo que les quiero comentar es que tenemos entonces estos gráficos, día 1, día 3 y día 7, y tenemos sobrevivientes y no sobrevivientes, de distintas, y vemos la evolución en el tiempo. Y lo primero que tenemos es la PAFI. Acá tenemos marcada la PAFI de 200, ¿no? Como marcador, como separador del distrés moderado y grave versus el resto. Fíjense que los pacientes mayoritariamente, estos son medianas, estaban por debajo de 200, de hecho en el día 1 la PAFI media fue de 160, la PAFI mediana. En todo momento la PAFI diferenció los vivos de los muertos, ¿no? Estos asteriscos son P menor de 0.001. Vamos a la fracción inspirada de oxígeno. Al ingreso, altas fracciones inspiradas de oxígeno, sobre todo en los pacientes que murieron, alrededor de 60 de mediana, después bajan en el día 3, pero siempre distintas, ¿no? Siempre los que murieron requirieron fracciones inspiradas de oxígeno más elevadas, lo cual es lógico, ¿no? Vamos a la frecuencia respiratoria, que también siempre, que fue distinta, no siempre, pero el día 3 y el día 7, siempre tuvieron mayor frecuencia respiratoria los no sobrevivientes. Y acá el volumen corriente, acá está la marca de 6 mililitros kilo, está un poquito por arriba. La verdad que esto fue mediana de volumen corriente por peso ideal, según peso ideal, fue de 6.1. Los pacientes estuvieron, la verdad que la mayoría entre 6.1 y 6.5, o sea que se ventilaron, ¿no? Dentro del rango de la ventilación protectora. Ahora, acá vendría la PIP. Entonces yo les hago una pregunta a ustedes, ¿no? Con los datos que hemos visto, ¿no? PAFI de 160 en el grupo total cuando ingresa, muerte mayoritariamente por hipoxemia refractaria. ¿Ustedes cuál les parece que fue el valor de PIP más utilizado, ¿no? Como mediana, ¿5, 10, 14 o 16? centímetros, 52% de los casos, de los votantes. Después un 37% dijo 14, un 5% 16 y otro 5% 5. Efectivamente, fue así. El valor de PIP más utilizado fue de 10, que a mí me sorprendió, después lo podemos discutir. Yo la verdad que esperaba encontrar un valor más alto, pero bueno, eso fue lo que hubo. Y la verdad que no hubieron diferencias entre los vivos y los muertos. Fíjense esto que es importante, los pacientes fueron todos ventilados igual, con respecto al volumen corriente, fíjense que acá no hay ningún asterisco entre vivos y muertos, ni tampoco en la PIP, ¿no? Fue bastante uniforme cómo se ventilaron.
Vamos a variables de mecánica respiratoria. Esta es la presión plató, tenemos puesto acá el límite de 30. La verdad que las presiones plató fueron muy adecuadas, todas por debajo de 30, ¿no? Pero las compliance fueron bajas. Tuvimos una compliance de 36 de media, ¿no? Bajas compliance. Presiones plató adecuadas, pero bajas compliance. Tanto la presión plató como la compliance estática fue diferente en los vivos, entre los vivos y los muertos en todas las situaciones. O sea que hubo un marcador de mecánica respiratoria que fueron muy diferentes. Los pulmones de los pacientes que fallecieron estaban manifiestamente más duros, más difíciles de distender. Acá tenemos driving pressure, acá tenemos marcado el límite de 15, todas las driving pressure debajo de 15, pero con diferencias entre los vivos y los muertos. O sea, hubo un intento entonces de manejar, ¿no? O de manejo de las variables de ventilación mecánica. Ahora, pese a todo, los pacientes fallecieron mayoritariamente de hipoxemia refractaria. Pero insisto, los parámetros de ventilación protectora fueron guardados, fueron cuidados. Vamos a ver qué pasó con el estado ácido base. Fíjense el pH, acá está marcado el 7.40. Miren, de nuevo, entre vivos y muertos, siempre los que fallecieron, fíjense, los grises oscuros, tenían pH más bajos en todo momento. Y ese pH más bajo, ¿a qué se vio? ¿Fue acidosis o acidemia de origen respiratorio o de origen metabólico? Bueno, miren la PCO2, acá está marcado el 40, todos estuvieron hipercápnicos, todos, pero mucho más marcada fue la hipercapnia de los que fallecieron. Y vamos al componente metabólico, puse lactato, pero podría haber puesto exceso de base, que es lo mismo. Acá tenemos marcado el lactato de 2, que como ustedes saben define de ahí para arriba shock séptico, ¿no? Lactato de 2 y utilización de vasopresores en pacientes que han sido adecuadamente resultados con fluidos. Bueno, fíjense, acá estuvieron mayoritariamente debajo de 2. O sea, la acidemia de estos pacientes se debió fundamentalmente a la hipercapnia. Vamos a ver cómo estuvimos con respecto a otros estudios. Este es prácticamente el primer estudio que fue publicado, el de la región de Lombardía en Italia. Y aquí, fíjense, la edad, como les decía, 62 años, la misma que tuvimos nosotros. La PAFI de estos 160, la misma que la nuestra, el mismo número, increíble, ¿no? La FIO2 de ellos fue un poquito más alta, 0,7 versus 0,6 la nuestra, y la PIP que utilizaron fue mucho más elevada, ¿no? 14 versus la nuestra de 10. Ellos utilizaron prono solamente en 27% de los pacientes, nosotros en el 62%. O sea, hubieron algunas diferencias de enfoque importantes en la ventilación mecánica. Este es otro estudio de Estados Unidos. Fíjense, este en realidad tiene PAFIs más altas, muchas PAFIs por arriba de 200, aquí las tenemos a lo largo del día. También con presiones plató baja, PIP bastante parecida a nuestra, entre 10 y 12, y compliance también baja, muy parecido a lo nuestro. Y miren este estudio español. Volumen corriente de 6.9 versus nuestro 6.1, 6.2. PIP de 12, bastante parecido. FIO 61, idéntico. Plato de 25, igual que la nuestra. Driving de 12, también igual. Y compliance de 35. Se fíjense como más o menos, ¿no? Con algunas diferencias de manejo, pero mecánicamente los pulmones de distintos países parecen comportarse de la misma forma. Ellos usaron mucho más prono, ¿no? Con más o menos, un poco más que nosotros, 76%. Vamos a ver qué pasó con las otras fallas, ¿no? Con la presencia de disfunción multiorgánica en otras series. Recuerda nuestro 49% de shock en el inicio. Este es uno de los primeros estudios publicados en China. Ellos encuentran shock en 8.7% del paciente, pero cuando tienen presente los pacientes en terapia intensiva, y sube al 31%. Otro estudio de China, 20% desarrolló shock séptico, pero si tenemos en cuenta los que fallecieron, 70% tuvieron shock séptico. Ellos también postulaban
También que un gran componente de esto podría ser de origen cardiogénico. Con respecto a la disfunción renal, recuerden que nosotros encontramos una disfunción renal bastante elevada, pero del 52%, pero digamos, nuestra definición era bastante laxa, pero sí, con respecto a la utilización de terapia de reemplazo renal, estuvimos más o menos en este 20% de Schenck en Nueva York. Otros utilizaron mucho menos. Y vamos a ver entonces cuáles fueron los factores que se asociaron de forma independiente a la mortalidad y cuáles son los marcadores de pronóstico en estos pacientes. Y acá hay un marcador que, la verdad que no lo pensamos al principio, que lo apareció este análisis post hoc, pero que es muy interesante, porque la verdad que mientras estábamos, todavía ni siquiera estamos analizando el trabajo porque no tenemos los datos, aparece un estudio francés, el estudio REVA, donde ellos ven que la mortalidad va disminuyendo a lo largo de la pandemia. Lo cual es lo lógico, porque lo que ellos plantean es decir, bueno, esto ocurre porque la enfermedad se conoce mejor y los médicos empiezan a tratarla más adecuadamente. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué nos pasó a nosotros. E hicimos este estudio de mortalidad y sorprendentemente lo que ocurrió fue que la mortalidad fue aumentando con el devenir de la pandemia. Miren, en abril, una mortalidad del 40% aproximadamente, como más o menos se mantiene, a partir de julio sube, agosto y septiembre, los peores meses de la pandemia, por lo menos en el AMBA, miren cómo sube de la forma que sube, ¿no? Y esto nos llamó mucho la atención, y dijimos, en ese momento aparece un estudio en JAMA, del Veterans Administration, que es bueno, todo ese consorcio de hospitales de veteranos, donde encuentra exactamente lo mismo que nosotros. Y después aparecen otros trabajos también que, más recientes que ven lo mismo. Y todos coinciden en que este aumento de la mortalidad tardía es un marcador justamente del colapso digamos, del estrés o del colapso del sistema sanitario, particularmente dentro de las unidades de terapia intensiva. Porque, bueno, ¿qué pasaba en este momento? Recordemos, una gran cantidad de personal enfermo, cansado, camas de más que no estaban cubiertas con la cantidad de recursos humanos suficientes. O sea, acá realmente el sistema se encontraba en un grado de mucho estrés. No fue colapso el año pasado. Ahora, fíjense que si esto pasa el año pasado, ¿qué va a pasar este año? Pero ustedes podrán decir, como alguien nos dijo, bueno, pero capaz que estos pacientes al final estaban más graves. Y por supuesto, ¿no? Una observación válida. Entonces nosotros lo que hicimos fue, los analizamos, miren la edad, más o menos era la misma, fíjense, siempre alrededor de los 60, aunque había diferencias significativas, pero no clínicamente significativas. Ahora miren el Apache. 17 de Apache los primeros y 15 los últimos. 17, pues 11, 16, 15, 15, 14, 15. Más graves los del principio y se morían menos. El SOFA, más alto al principio, 7 versus 5. Bueno, acá la mortalidad al principio 47%, al final 62, 65. O sea que claramente los pacientes que fallecieron más tardíamente no fallecieron porque estaban más graves, sino posiblemente porque no fueron igualmente atendidos o asistidos como al principio, donde el sistema estaba lejos del estrés. Bueno, cuando nosotros después buscamos cuáles eran los determinantes independientes de mortalidad, ¿no? Esto lo hicimos con una técnica, ¿no? Que es la regresión de Cox, y esto fue lo que encontramos, y fue obviamente la edad, como encontró todo el mundo, el requerimiento de vasopresores, el shock en el día 1 es un gran marcador de mortalidad, la injuria renal aguda, miren esto, que se intubara afuera de la unidad de terapia intensiva, miren lo fuerte que fue esto, más fuerte que el shock. Es decir, que la intubación antes de terapia intensiva es un gran marcador de gravedad y de pronóstico. El score de Chanson, o sea, nosotros fuimos ingresando al modelo las comorbilidades, pero por separado ninguna tenía una asociación independiente, pero sí cuando las pusimos todas juntas, integrándose en el Chanson, eso sí se asociaba a mayor mortalidad, ajustado por todo el resto. El mes de la admisión, lo que vimos recién, la PAFIP, perdón, la driving pressure, y es el primero
el primer estudio entonces de la serie COVID, ¿no? De la época COVID, que describe la driving pressure como un marcador independiente de la mortalidad. La PAFI, obviamente la oxigenación, esto aparece en todos los modelos, en toda la literatura. El dímero D y el pH al ingreso. Estos son los marcadores entonces de mortalidad. Entonces, concluyendo, podemos decir que esta gran cohorte prospectiva de 1909 pacientes, que les digo que hasta ahora, de cohortes detalladas, porque hay algunos estudios de ventilación mecánica, por ejemplo, el estudio mexicano o el brasileño, pero que en realidad hablan en general, hablan de ventilados en general, no entra en detalle de la mecánica, de la epidemiología y del manejo de la ventilación mecánica. El único estudio que es como el nuestro es el estudio francés del grupo REVA, o sea, este es el segundo estudio con este detalle. La tasa de mortalidad hospitalaria fue elevada, no fue de las peores, pero fue elevada. Los determinantes independientes de mortalidad fueron condiciones preexistentes, como la edad y las comorbilidades, ¿no? Pero también, y quizá más importante, el deterioro fisiológico profundo, ¿no? Las alteraciones de la oxigenación, las variables de ventilación mecánica, la intubación fuera de la unidad de terapia intensiva como marcador de gravedad al ingreso, la presencia de hipotensión, acidosis, injuria renal aguda y activación de la coagulación. Estos fueron predictores independientes de mortalidad. Entonces, esto lo que evidencia es la presencia de disfunción orgánica temprana, como un factor pronóstico en el COVID grave. O sea, no es solo la oxigenación, es el compromiso de otros órganos también, es un claro marcador pronóstico. También observamos un aumento paradójico de mortalidad a lo largo de la pandemia, lo que posiblemente reflejó la tensión del sistema de salud. Y, por supuesto, ¿no?, la prolongación de la ventilación mecánica en la estadía en terapia intensiva contribuyeron también a la sobrecarga de la capacidad de la unidad de terapia intensiva. Así que, bueno, muchas gracias por la atención y si quieren ahora charlamos, comentamos lo que a ustedes les parezca. Gracias, Anita. Tremendo trabajo, tremenda presentación y bueno, nada, algunos datos sorprendentes, algunos sorprendentes por lo agradable y otros no tanto. Digamos, es sorprendente esto de que la gente, a diferencia de lo que teníamos en algunas series previas, la gente ha hecho una ventilación muy cuidada y muy medida, ¿no? Mucho mejor que lo que se ve en muchos estudios de otros lugares. Y me parece que si yo tengo que quedarme con un dato solo de todos estos datos maravillosos que dio el trabajo, es la relación que hay entre la mortalidad y el mes en el cual la gente se enfermó. Ajá. Digo, durante todo este tiempo vinimos diciendo que había que aplanar la curva. Durante todo este tiempo vinimos proponiendo, promoviendo y trabajando en función de aplanar esa curva epidemiológica para evitar la sobrecarga del sistema. Y bueno, esta es la explicación. Digamos, cuando el sistema se sobrecarga, la gente se muere más. No hay más discusión. La gente se muere más, y esto es, de nuevo, como ya hemos comentado en algún momento, una clara subestimación del problema, porque acá están descriptos, si se quiere, los muertos en exceso por COVID, pero se murieron en exceso también los pacientes que tuvieron traumatismo de cráneo, los pacientes que se operaron de urgencia, los pacientes que tuvieron un infarto agudo de miocardio, los pacientes que tuvieron un ACV. Cuando el sistema está saturado, la gente se muere más porque el sistema no está en condiciones de darles la mejor atención.
Y esto me parece que es central y me parece que es un gran aprendizaje que hemos tenido, una gran confirmación, si se quiere, de algo que presumíamos que iba a ser así, y me parece que también es la justificación de todos los esfuerzos que se han hecho para aplanar la curva y de los que se deberían seguir haciendo para que esto no se desmadre. Así que, bueno, muchísimas gracias, Elisa, y me parece que nada, ahora me gustaría abrir el debate alrededor de esto y me gustaría escuchar a nuestros panelistas y me gustaría que discutamos sobre las preguntas de los asistentes. Yo quiero hacerte una pregunta a vos, Gastón, como experto en mecánica ventilatoria que sos. ¿Qué pensás del 10 de PIB? Que es una PIB más bajas de las que se han registrado en todos los estudios. Si te tiene que contestar el Gastón de hace unos años, te diría que es baja. Si te tiene que contestar el Gastón de los últimos 4 o 5, te diría que haciendo una curva de PIB compliance y tratando de aproximar desde la mecánica respiratoria y todo esto, son muy pocos los pacientes que tienen las PIBs óptimas que en algún momento hemos utilizado. Yo probablemente esté muy cerca de esos valores de PIB que se están usando en este momento. Y de hecho, estos no son pacientes, por lo menos al principio, que tengan una gran cantidad de colapso. Me parece que evolucionan a esto cuando uno los ventila con cierta desprolijidad o cuando la respuesta inflamatoria se exacerba, pero es poco probable que estos pacientes respondan mucho antes de la presencia del gran colapso, respondan mucho a la presencia de PIP o al uso de PIP. Creo que el mecanismo principal de hipoxemia es unas alteraciones de ventilación-perfusión tremendas y no necesariamente mejoran con PIP. Así que, si tengo que decir, yo creo que en la gran mayoría de los pacientes probablemente usara unos valores parecidos a 10 de PIP. No creo que muchos pacientes hubieran tenido más de 12. A lo mejor sí en el marco de hipoxemia refractaria y como un intento de mejorar la oxigenación, ¿no? Pero si pongo 14 de PIB o 16 de PIB y la oxigenación no mejora, claramente volvería. No dejaría en piloto automático 16 de PIB o 18 de PIB, que eran valores habituales que usáramos hace 20 años, seguro. Digamos, no, nos divertíamos mucho cuando alguien decía que 16 de PIB era mucho de PIB porque nosotros lo usábamos todos los días y hoy me parece que no le encuentro mucho sentido. Sobre todo si uno utiliza ventilación protectora en términos de baja driving pressure y bajo volumen corriente. ¿Gustavo? Sí, pienso que por algún lado un poco la respuesta va por el mismo lugar que lo que decís vos, Gastón. Quizás uno esperaría tener niveles sumamente más elevados de PIP, pero la realidad es que inicialmente los pacientes parecen no necesitarla y cuando la necesitan ya es tarde para aplicar PIP como una maniobra de rescate, ¿no? Ahí vi en preguntas y respuestas que alguien preguntaba qué es hipoxemia refractaria, y si bien la definición es muy amplia porque hay varias definiciones para hipoxemia refractaria, se suele utilizar que tenga pacientes que tengan menos de 100 de PAFI a pesar de estrategias adecuadas, ¿no? Digo, dentro de las varias que hay. Y en ese momento el mecanismo que subyace en esos 100 de PAFI son poco reversibles a presiones elevadas, con lo cual ahí hay una etapa fibrótica tan alta que uno lo único que le queda como esperanza es proteger el poco volumen de pulmón que quede sano, lo cual cuanto menos presión utilicemos en ese momento también es mejor para el paciente. Entonces, creo que en ninguna parte de la transición de la enfermedad aguda la PIP sale a rescatar al paciente. Y ser conservador, en esto, emplear la menos presión posible en el sistema parece ser lo más adecuado y a mí me pone contento los resultados encontrados, a diferencia de, como dice Gastón, en otras épocas hubiese esperado, me hubiese puesto contento por ahí tener 20 de PIP, ¿no? Pero
hoy me pone contento que la estrategia protectora sea la adecuada. Pero de hecho, cuando comparás los resultados de la estrategia ventilatoria de este estudio, ¿no?, con los del EPA que estuviste analizando en estos días de la computadora, digo, claramente es para aplaudir lo que hemos visto en esta pandemia. Digo, me parece que cuando uno lo compara con las barbaridades que veíamos en otras series, nuestras y ajenas, me parece que son resultados muy alentadores, ¿no? Mira, Gastón, ahora que traes a colación esto, hay un montón de gente que se muere y se debe morir o por la gravedad de la enfermedad o por otros problemas asociados, probablemente shock, infecciones asociadas a catéter, neumonías asociadas a la ventilación mecánica, todas estas complicaciones que vemos con frecuencia, pero no parece ser la ventilación injuriante el problema. No, y ahora que traes a colación el estudio epidemiológico de ventilación mecánica en pacientes que no COVID, si bien es un estudio más chico, que no llega a los 1.000 pacientes, 950, la mortalidad en ese estudio nos dio alrededor del 47%. Con lo cual, cuando uno compara ventilación por múltiples etiologías, ¿no? En pacientes que estuvieron más de 24 horas ventilados, la mortalidad es elevada en la Argentina hoy, es alrededor del 44 al 47%, 44 en terapia, 47 hospitalaria. Uh-huh. Si la comparamos con esto por COVID, uno podría esperar, ¿no?, que sea mucho peor de lo que encontramos. Y la verdad que, si bien esto que vos marcás de la evolución de la mortalidad en el tiempo es preocupante, porque habla de la saturación del sistema en términos de profesional, ¿no? De saturado de labor. Cuando uno lo compara con la media de mortalidad en la Argentina, la verdad que, no estamos tan mal. No, yo hubiese esperado un resultado peor. ¿Vani? No, coincido con ustedes. Estaba leyendo las preguntas y hay algunas cosas interesantes que preguntan en relación justo a la discusión que se está dando. Muchos preguntan sobre las maniobras de reclutamiento. Yo voy a tirar un poco los temas como para ver si podemos seguir debatiendo sobre esto. Hay una pregunta muy interesante en relación a hipoxemia refractaria que dice, cuando vemos un paciente que evoluciona con hipoxemia refractaria, la pregunta es, ¿somos nosotros que fallamos en la estrategia o es la enfermedad en sí? Muchos preguntan sobre las maniobras de reclutamiento, ¿qué rol? No las registramos, ya estoy diciendo que no las registramos, así que no puedo decir nada con respecto al trabajo. Bueno, pero también preguntan si en pacientes, donde la PAFI no mejora, si las maniobras de reclutamiento tal vez podrían llegar a tener un rol. ¿Y qué consideramos de hacer con la driving pressure cuando los pacientes tienen una PAFI muy baja? ¿Tratamos de mejorar el BT? ¿Tratamos de mejorar la PIP? Y sin embargo, el paciente evoluciona con aumento la driving pressure. Bueno, no sé si... Yo diría, en principio, que estamos ante una enfermedad que cuando es grave, es muy grave. De hecho, si no nos paráramos en ese lugar para empezar la discusión, creo que no tendría sentido cuidarnos como nos estamos cuidando o como pretendemos cuidarnos de la enfermedad. Me parece que es una enfermedad que tiene baja mortalidad en términos globales y altísima prevalencia, con lo cual el número absoluto de muertes es muy alto, pero a los que les va mal, les va mal. Los que se enferman gravemente, se enferman gravemente y son pacientes que con mucha frecuencia fallecen por la enfermedad. Más de uno de cada dos pacientes se mueren cuando los intubamos, ¿no? A pesar de que los intubamos, no porque los intubamos. Entonces, no atribuiría al tratamiento las muertes o la hipoxemia refractaria, como preguntaba alguien ahí. Creo que lo atribuiría a la enfermedad. Pero de todos modos, como evidencia indirecta, lo que tenemos son los datos que mostró Elisa. Los pacientes están ventilados prolijamente.
digamos, no hay ningún desmadre detrás de la ventilación mecánica. No nos estamos encontrando con que la mediana de volumen corriente son 9 mililitros y medio por kilo de peso teórico, ni nos estamos encontrando con que los pacientes no tienen PIP, ni nos estamos encontrando con que hay 35 de presión plató. La verdad, uno mira los datos macro e independientemente de que siempre la estadística tiene esta cuestión de transformar a todos en uno, cuando uno mira estos datos macro, uno parecería ser que los pacientes están razonablemente bien ventilados, ¿no? Que una parte importante de las cosas debe tener que ver con la enfermedad mucho más que con el tratamiento. Y la otra cosa que hay es una diferencia importante entre centros, aunque no lo hayas mostrado, Elisa, y esta diferencia entre centros probablemente tenga que ver, como decía Gustavo, la mortalidad de esto es muy parecida a la mortalidad de nuestros pacientes con distrés en ventilación mecánica. Entonces, me parece que llamativamente, digamos, a pesar de que la gente ha marcado la hipoxemia refractaria como principal causa de muerte, me parece que la disfunción multiorgánica y el shock deben tener mucho que ver, ¿no? Cuando uno ve estos pacientes a lo largo de 4 o 6 semanas de ventilación mecánica, tienen varios episodios de shock, uno detrás de los otros, agregan una disfunción, agregan otra. Hoy en el hospital tenemos 22, Gustavo, 22 pacientes ventilados con COVID. Sí. Digamos, sí. Y de los 22 pacientes ventilados hay 9 en diálisis. Uh-huh. Digamos, son pacientes graves, en serio. y sobreviven mucho, y la mortalidad de nuestro hospital es del 28,6%, y estamos contentos con ese número, pero son pacientes graves en serio, y son pacientes que agregan disfunciones y agregan episodios de shock, y los cultivamos cada 4 días y hacen fiebre y cambiamos los esquemas. La verdad que son pacientes muy laboriosos que bueno, uno entiende perfectamente, y que a lo largo de tanto tiempo de evolución como dura la enfermedad, muchos terminen falleciendo por alguna complicación. Hay algo destacable por ahí en relación a la manera de reclutamiento, considerando igual que no tiene nada que ver con el estudio, ¿no? Pero digo, me parece importante remarcar que el beneficio que potencialmente pueda traer una maniobra de reclutamiento se pierde automáticamente en cualquier paciente con COVID. En el primer baño y acostado a 180 grados, en la primera aspiración, en el primer desconexión. Digo, hay múltiples eventualidades durante su internación que ese efecto potencial sobre la oxigenación se pierde automáticamente. Y segundo, que el efecto potencial que tenga sobre la oxigenación de ninguna manera va a impactar sobre la sobrevida. Digo, ya en eso, no sobre COVID, pero sobre otras patologías, hay, ¿no?, sendos estudios que demuestran que el efecto de la unión de reclutamiento solamente impacta sobre la oxigenación y no sobre la mortalidad, con lo cual someter al pulmón a mayor presión asumamos que podemos abrir un pulmón severamente lesionado, ¿cuánta presión hay que dejarle para mantenerlo abierto? ¿No es cierto? Entonces digo, ¿vale la pena pensarlo en ese sentido? Cuando además el 50% tienen shock. Cuando encima tenemos... Y la media de PIP es de 10. Entonces, digo, me parece que si se hicieron en este estudio, aunque no se hayan medido, muchas maniobras de reclutamiento, yo me animaría a decir que son maniobras de reclutamiento que son por lo menos sospechosas de haber sido innecesarias si los pacientes estuvieron ventilados con 10 centímetros de agua de PIP. Me parece que... en un escenario en donde alguien se plantea una maniobra de reclutamiento, está pensando en una gran cantidad de colapso alveolar y está pensando en niveles de PIP para mantener el volumen reclutado usualmente más alto que 10, ¿no? Entonces, digamos, no hay datos individuales como para analizar las cosas, pero digo, maniobra de reclutamiento y 10 de PIP me suena a inconsistencia conceptual, digo. Elisa, te hago una pregunta que yo me la perdí, si lo explicaste así. Determinantes, porque surge también bastante de las preguntas, determinantes de hipoxemia refractaria, o sea, factores de riesgos de hipoxemia refractaria. Por ejemplo, una cosa que uno, en los pacientes que uno trató y más observó así groseramente, era que tal vez los pacientes que tardaron más tiempo
en venir a terapia intensiva por intentos de DNI, por intentos de usar CAFO durante demasiados días y demás, con más frecuencia desarrollaban hipoxemia refractaria e hipercapnia, o sea, un pulmón muy duro, muy rígido de ventilar, donde se puede usar muy poca PEEP, digamos, estaban con hipoxemia e hipercapnia. ¿Vos hiciste algún análisis así específico de...? No, pero yo lo que quiero decirles es lo siguiente. Fíjense que nosotros que registramos aquí, registramos un 12% en total de pacientes que habían recibido o BNI o CAFO. Y esos pacientes habían tenido una mediana de un día de BNI o CAFO. O sea, son pacientes que se deterioraron rápidamente. O sea que no hemos tenido en esta cohorte, habrá habido alguno, ¿no? Esto es una mediana, pero no hemos tenido pacientes, mayoritariamente, pacientes que estuvieron mucho tiempo con BNI o CAFO. Todos estos se deterioraron rápido. A mí me da la impresión, por cómo fue, ¿no?, la secuencia de la enfermedad, que son 5 días de síntomas, y después entra al hospital y de ahí entra a un rápido, rapidísimo deterioro que en un día se los come la enfermedad. Ahora, fíjense, cuando hablamos de la oxigenación, cómo corregir la oxigenación, tiene impacto, cuando hablaban de maniobras de reclutamiento. Fíjense que la oxigenación es un marcador de pronóstico del día 1, ¿no? O sea que ya los pacientes, la gravedad de los pacientes viene muy marcada desde el primer día. Lo que decía Gastón, estos son pacientes extremadamente graves cuando ingresa la ventilación mecánica. Entonces, yo muchas veces digo, ¿no?, cuando hablábamos en los medios y todo esto, sí, las camas de terapia intensiva, sí, pero no se crean que las camas de terapia intensiva libre son una panacea. Aún con camas de terapia intensiva libres y respiradores y personal y todo lo que quieran, hay un porcentaje de pacientes que mueren, que quizás en el primer mundo será el 40%, el 38%, por lo que uno ve, y acá será alrededor del 60%. En Brasil parece que es mucho más alto y en México más alto todavía, ¿no? Hablando de los países como el nuestro. De cualquier manera, yo quiero decir que a mí me resulta un poco incómodo el valor de 10 de PEEP en el marco de 43% de mortalidad por hipoxemia refractaria. Yo tengo que decirlo, sobre todo cuando comparé con otros estudios con menor mortalidad que la nuestra, ¿no? Porque la verdad que nos parecimos bastante en cuanto a utilizar ventilación protectora, que no nos parecemos, es en la más baja PEEP que usamos, excepto en ese estudio de Estados Unidos que mostré. Elisa, ¿cuánta PEEP usa el estudio brasileño? ¿Te acordás? No, pero justamente, ¿a cuál estudio brasileño te referís? Espera. ¿Al que mencionaste? No, no marcaron la PEEP en ese. No, no marcaron. Ocaría la PEEP que en ese, porque fue un estudio epidemiológico grande. ¿Cultural? A que usaron 15 de PIB como mínimo de mediana. Digamos, es una cuestión cultural de Brasil, ¿no? Y sin embargo la mortalidad fue una de las más altas que yo haya leído en una serie. Entonces, yo... No sé. Hay que ser cauto con estos, sí, análisis, ¿no? Y yo quiero remontar algo que retomar algo que vos recién mencionaste sobre las camas de terapia intensiva. Hay una institución que conozco que incrementó en 10 veces su capacidad de ventilar pacientes. No la capacidad de ventilar pacientes, sino que ahora están ventilando 10 veces más pacientes que los que ventilan habitualmente. ¿Está bien? Agrandaron su capacidad de camas, agrandaron su planta de respiradores, agrandaron su plantilla de monitores y tienen 100% de mortalidad. Entonces... hay que tener mucho cuidado con esto. Digamos, cuando uno planea un sistema de estas características, cuando uno tiene alguna responsabilidad en gestión y planea un sistema de estas características, tiene que crecer armónicamente. Y a mí me parece que de todos los recursos disponibles, el más escaso de todos no son los respiradores, es el recurso humano calificado. Entonces, si uno incrementa indefinidamente la cantidad de camas que va a atender, suponiendo que llegaran miles de respiradores y miles de monitores y todo eso, los pacientes se van a morir muchísimo. Y se van a morir muchísimo porque no va a haber quien los atienda. Entonces, creo mucho más razonable, llegado un determinado momento, mi primer prioridad sería claramente evitar que el sistema se colapse. ¿Está bien? Claramente esto. Pero si llegamos a la situación de que el sistema se colapse, me parece que es mucho más razonable hacer triage
y decidir a qué pacientes uno va a atender en condiciones razonables y no tratar de atender a todos los pacientes, porque tratar de atender a todos los pacientes va a significar muchísimas más muertes, y el objetivo final de esto, en definitiva, es salvar vidas. Entonces, si nosotros, para no tener la angustia de decir a este paciente no le vamos a poner un respirador, le ponemos el respirador y se mueren este y el otro, digamos, hicimos un negocio muy magro. Por eso me parece que uno tiene que ser muy cauto con esto. Digamos, no se trata de incrementar a lo tonto las capacidades de atender y de ventilar pacientes. Se trata esencialmente de crecer armónicamente y sobre todo se trata de, y lo propongo como una necesidad, digamos, de resolver la gravísima falencia de recurso humano que tenemos en cuidados intensivos. Porque esta no va a ser la última pandemia que veamos. Digamos, y creo que van a ser cada vez más frecuentes. Entonces, seamos cautos, aprendamos de nuestros errores, digamos, y tratemos de resolver estas cuestiones cuando haya tiempo para hacerlo. Ahora tenemos que lidiar con lo que hay, porque formar un recurso humano capacitado lleva muchísimo tiempo y no es una tarea para hacer en el marco de la pandemia. Mira, yo quiero retomar un poco la duda esta de la PIP. Yo, si mal no recuerdo, corregime, Elisa, en el LANGSAFE, un estudio multicéntrico con más de 2.000 pacientes, más de 400 terapias que hicieron exclusivamente de distrés, la mediana de PIP también fue alrededor de 10, con entre 8 y 6 mililitros kilo de DBT, digo, valores similares a los que tenemos nosotros, ¿no?, en el estudio. Con lo cual, es una tendencia usar estos niveles a pesar de los niveles de oxigenación. Yo te voy a contar algo que por ahí va de la mano un poco de lo que decía Gastón. Yo hace 2 meses que trabajé con Gastón, pero todo el año anterior trabajé en otro lugar en el cual tuve varios pacientes con hipoxemia refractaria. Y si yo tenía que elegir en el estudio cuál era la causa de muerte, seguramente hubiese puesto hipoxemia refractaria. Pero cuando uno evalúa a ese paciente, ¿no?, y se pone en frío a pensar qué es lo que le pasó, claro, esos pacientes tenían de todo. El paciente estaba impactado por todos lados por la enfermedad, ¿no es cierto? Pero lo que más nos preocupaba a todos, porque es una general de la medicina, que era la oxigenación y, ¿no?, y cómo no revierte a pesar de los tratamientos. Y eso es llamativo y nos preocupa, pero no nos preocupa que un paciente esté en diálisis hace, no sé, un mes, que esté con vasopresores, ¿no? Otro tanto. A ver, vamos a hablar las cosas con claridad. Esto lo describió Montgomery en 1987. Claro. Y lo confirmó el doctor hace unos cuantos años también. Bueno, pero por eso, dijeron, él lo dijo con claridad, los pacientes con distrés son el 16% se muere de hipoxemia refractaria. La gran mayoría se muere de fallo multiorgánico, eso lo sabemos todos. Ahora, tuvimos una situación clínicamente diferente, ¿no? Que siempre que yo doy la clase de distrés digo, nunca pensé que iba a decir esto en mi vida, pero lo digo. Que fue la pandemia H1N1, ¿no? Ahí sí se morían de hipoxemia refractaria. Hay 2/3 se morían de hipoxemia refractaria y 1/3 se moría de falla multiorgánica. No sabíamos qué iba a pasar con COVID. Parece que COVID se parece más a los distrés en general, ¿no? Que se mueren de falla multiorgánica. Esa es la verdad, ¿no? Se parece más a lo que conocemos, ¿no? Y ya que estamos en H1N1, y vos que decís lo que aprendimos, con H1N1 nosotros hicimos un estudio semejante, que salió publicado en el Blue Journal, y en ese momento ventilamos con 8 mililitros kilo. Y fíjense ahora cómo todos estamos con los 6, o sea que aprendimos, ¿no? Hubo un efecto de aprendizaje con los años, y eso es importante, ¿no? Pero bueno, yo sigo teniendo esta duda con la PIP, porque también veo otros estudios que han hecho algo distinto. Entonces, me lo pregunto, simplemente me lo pregunto. Yo sé que la hipoxemia refractaria, probablemente no revierta con 2 centímetros más de PIP, pero hay una cuestión ahí de un intento que no se capta, por lo menos en los datos, ¿no? Y a mí me llamó la atención, yo tengo que decirlo, porque insisto, la PIP más baja de todos los estudios de COVID que hay, que hacen un detallado análisis de los parámetros de ventilación mecánica. Pero bueno, me parece que es una discusión interesante. Por supuesto que los pacientes se mueren de falla multiorgánica, de sepsis por bacilos gram negativos multiresistentes, pero me parece que esta es una discusión que es interesante, ¿no? Plantearla como tal.
Bueno, esta evolución torpe que vos contaste de empeoramiento a lo largo del tiempo o del tiempo prolongado de internación, ¿no? Un poco va de la mano de eso, porque muchas veces uno utiliza niveles elevados de PEP para mantener una PAFI más alta o para no prolongar al paciente, pero la evolución de la patología y por mecánica pulmonar obliga a deshacer ese tratamiento, ¿no? Y terminás con un, en casi todos los casos, en mi experiencia, con niveles bajos de PEP para en pos de mejorar la mecánica pulmonar, de tener un delta P, un driving pressure lo más bajo posible, ¿no? Y es la misma evolución de la enfermedad que te lleva a eso, ¿no? Sí, no me acuerdo mal, Elisa, en tu serie grande epidemiológica se habían muerto 19 pacientes que estaban rotulados como hipoxemia refractaria, pero de esos 19, 18 tenían otras disfunciones orgánicas también. Sí, la distrés, como la distrés, digamos. Sí, a mí me parece que, de hecho cuando mirábamos los datos de Montgomery antes de hacer ese trabajo, nos parecía que 16% de mortalidad por hipoxemia refractaria era hasta exagerado, porque no recordábamos, y es cierto, hasta el H1N1, no recordábamos muertos por hipoxemia refractaria esencialmente, recordábamos muertos por fallo multiorgánico. Cuando haces el primer análisis y decís, mirá, a mí también se me mueren el 16-18% de los pacientes con disfunción, con hipoxemia refractaria, dijimos, bueno, que estábamos mirando otro canal. Y cuando haces el reanálisis y decís, bueno, pero 18 de esos 19 tenían otro fallo también, digamos, la hipoxemia refractaria era un fallo más para esos pacientes, ¿no? Entonces me parece que tal vez esto esté a mitad de camino entre el distrés que conocemos habitualmente y el H1N1 que también padecimos, pero de alguna manera tengo la sensación de que desde el punto de vista respiratorio hemos aprendido bastante, desde el punto de vista ventilatorio hemos aprendido bastante, y en donde tengo alguna duda más es si aprendimos lo suficiente del manejo de fluidos. En donde tengo alguna duda más es de si somos lo suficientemente conservadores con los fluidos en estos pacientes, o si todavía esto no está tan machacado como los 6 mililitros kilo o la driving pressure o los 28-30 de plateau y estas cuestiones. Si tuviera que apostar, diría que muchos de estos pacientes tal vez hayan tenido un manejo no tan restrictivo como me hubiera gustado de fluidos. Mucho más parecido a lo que todos nosotros seguramente hacíamos hace 15 o 20 años. No, yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con eso. Es algo que cuesta muchísimo cambiar. Y de por sí los pacientes además tienen un balance acumulado muy alto. O sea, los pacientes estaban con altas dosis de analgésicos diluidos, más los planes de hidratación, más un montón de cosas. O sea, de base que se les hace muy difícil. Me gustaría... Los balances no fueron demasiado altos. Si bien fueron, solo el primer día tenemos. Por eso, sí. Aún así, en el primer día, sí. Y habiendo un 50% de pacientes que desarrolló shock, no fueron balances importantes, por lo menos en el primer día. Es que el primer día no me importa, Arnaldo, Bueno, está bien, pero eso es el día que tenemos. Si me decís que tuvieron 5 litros de balance positivo el primer día, pacientes que entraron con 50% de uso de vasoconstrictores, no sé, me parece que el problema está cuando a partir del segundo o tercer día los balances siguen siendo positivos, ¿no? Y me parece que ahí está un poco la clave de otras cosas, ¿no? Pero bueno, nada, no hay datos como para juzgarlo. En mi sensación de campo del mundo real es que hemos aprendido más y hemos machacado más sobre los 6 mililitros kilo. Y de hecho estos datos me sorprenden. Yo no hubiera esperado una ventilación mecánica tan prolija. Que lo que hemos hablado o que lo que hemos logrado transmitir de monitoreo hemodinámico funcional y pruebas funcionales y tratar de no hacer expansiones gratuitamente y tratar de verificar previamente o tratar de aproximar previamente a que esa expansión que le vamos a hacer al paciente va a tener alguna utilidad o no.
¿no? Pero bueno, nada, esto es una impresión que tengo y... Hay muchas preguntas sobre el uso de relajantes y sedantes a nivel de nuestros pacientes. No, la verdad es que nosotros eso no lo registramos, registramos muchísimos datos, eso no. Sí, lo que les puedo decir es que nosotros registramos el RAS, aún no apareció aquí, en el día 1, 3 y 7, y que la verdad es que más del 90% de los pacientes estaba con RAS mayor de menos 4, así que la verdad que estaban fuertemente sedados y analgesiados, pero no fuimos mucho más allá de eso. Hay también preguntas en relación a si había una sobreestimación del shock al ingreso en relación a que tal vez parte del uso de vasopresores tiene que ver con el uso de sedantes y analgésicos y el lactato no era tan alto. No, claramente eso nosotros lo comentamos. Dijimos justamente que al principio gran parte del shock podía ser por hipovolemia, porque eran pacientes que venían con días y días de fiebre y quizás con poca ingesta de fluidos, y que por supuesto, ¿no? El tema del inicio de la ventilación mecánica está asociado a eso. Estamos convencidos que esto fue la causa del shock fueron varias, ¿no? Particularmente estas al principio. Es muy distinto el shock del primer día que el shock que aparece en la evolución. Sin duda que fue así. Hay una pregunta un poco... Pero no es sobreestimación, porque la verdad es que el paciente estuvo hipotenso. Lo que a nosotros nos importa es que porque sea la causa, porque sea, ese paciente tuvo una disminución del transporte de oxígeno. Eso es lo que importa. Después, la causa es importante en el sentido de qué es lo que va a corregir uno, pero realmente, si fue por sedación, si fue por analgesia, si fue por hipovolemia, la verdad que es un detalle. El tema es que ese paciente tuvo muy probablemente periodos o momentos de hipoxia tisular. Y de hecho, bueno, sin lactato... el shock, como se tomó al ingreso, fue un predictor independiente de mortalidad. Así que, en definitiva, tuvo un impacto importantísimo en la evolución de los pacientes. Hay unas preguntas un poco provocadoras, dos o tres, en relación al decúbito prono. Algunos dicen, bueno, ¿y si no demostró beneficios? ¿O cómo se midió el beneficio? ¿Cómo mido yo si el prono está generando un beneficio o no? ¿Finalmente no hubo diferencias? ¿Tenemos que seguir usándolo? Habría una cuestión, ¿no? Esto lo comentamos. Hay algo que se llama el sesgo por indicación, porque si uno es estricto ahí, tampoco los corticoides demostraron beneficios. Pero fueron mucho más utilizados en los pacientes que fallecieron que en los que sobrevivieron. Entonces, insisto, uno tiende a utilizar los estudios observacionales, sobre todo, ¿no? Uno tiende a utilizar los tratamientos reportados como más exitosos en los pacientes más graves. Y eso es lo que recogemos en los estudios observacionales. Entonces, por supuesto, hay que seguir usándolos, porque nosotros las conclusiones sobre la efectividad de una medida terapéutica vienen fundamentalmente de otro tipo de evidencia, de estudios con pruebas aleatorizados. Entonces, yo no presentaría esto como evidencia para decir que el PRO no sirve o no sirve. Estos son estudios observacionales. Total, seguramente la parte de que los que estaban pronos se morían más tiene que ver más con la gravedad, ¿no? Con que el prono no es efectivo. Entonces, es una si uno quiere saber si el prono sirve, tiene que randomizar a los pacientes a usar prono o no usar prono. Claro. Digamos, si uno le pone prono a los pacientes más graves y se mueren más, y es bastante razonable. Esto es como decir que se murieron más los pacientes que recibieron ventilación mecánica. Digo, es una obviedad, no hay manera de ir contra esto, ¿no? Otro resultado provocador, en el otro sentido, fíjense, los pacientes, nosotros ahí medimos la utilización de plasma, y los pacientes que sobrevivieron habían utilizado mucho más plasma que los que murieron, de forma significativa. ¿Y eso qué significa? ¿Que el plasma fue efectivo? No, probablemente que el plasma fue utilizado por los médicos tratantes para aquellos pacientes que se percibía que iban a tener mejor pronóstico, porque nadie le iba a dar plasma, ¿no?, a alguien que está con 80 de PAFI, 15 de PIP, pronado,
y vos le das al día séptimo. Vos haces las plasmas, no, lo guardás, un recurso que es finito, lo guardás para alguien que puede tener más chance. Entonces, eso es, ese tipo de sesgo por indicación tiene que ser muy bien analizado en los estudios observacionales, porque nos puede llevar a conclusiones erróneas. La efectividad de un tratamiento sale o se concluye de los estudios controlados aleatorizados. Acá hay una pregunta en el chat que dice, ¿cuál es el rol del kinesiólogo en todo esto? Y yo no voy a dejar al kinesiólogo contestar. Sí, ¿cómo que no? De ninguna manera. El kinesiólogo es central en esto. Y si no hubiera sido por los kinesiólogos, hubiera muerto muchísima más gente en la Argentina. Es más, yo creo que parte de cómo se ha respetado el BT, los mililitros kilo, tuvieron que ver con el rol de los kinesiólogos, al menos en todos los lugares que yo conozco, y todos los kinesiólogos que conozco han estado siguiendo muy de cerca los parámetros. Hay varias preguntas. Quiero comentar que ya llevamos casi una hora y media de actividad. Hemos tenido un pico de 2.700 participantes y que pese a lo avanzado de la hora y de esta actividad, todavía hay 2.500 participantes. Así que me parece que, aunque estamos cerca del límite, podemos seguir algunos minutos más. Esta discusión es muy interesante y todavía en el chat hay un montón de preguntas. Yo te iba a decir, Arnaldo, perdón, Bani, yo le iba a decir que hay varias preguntas que son relacionadas a ventilación mecánica y como Gastón más adelante va a abordar ventilación mecánica, claro. Vamos a elegir dejarlas pasar de largo para tomarlas después, más adelante, y no ser redundante en la discusión. Digo, hay muchas relacionadas a titulación de pipi prono, alto flujo y BNI. Sí, pero hay una particularmente que me parece que se repite todo el tiempo sobre cómo se maneja la hipercapnia en pacientes que tienen, o sea, que tienen una acidosis respiratoria severa, que tratan de mejorar los parámetros ventilatorios, lo hacen un montón estos, mejorar los parámetros ventilatorios. Y uno pregunta, cuando corrijo la hipercapnia, sube la driving pressure, ¿qué priorizo? ¿O cómo manejo la hipercapnia? O no sé si quieren hacer un pequeño comentario. La hipercapnia va a seguir subiendo la driving pressure y va a seguir subiendo la hipercapnia. Digamos, de hipercapnia no se muere nadie probablemente, y de ventilación mecánica agresiva sí. Me parece que la hipercapnia permisiva ya se ha ganado su rol y su lugar en la asistencia de estos pacientes, y me parece que intentar resolver la hipercapnia dándole rosca al ventilador puede resolverla por un rato, pero seguramente un rato después van a estar los pacientes igual de hipercapnicos, pero mucho más graves, con lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica. ¿Y en un paciente con disfunción ventricular derecha y shock? ¿Qué haríamos ahí? Con altas dosis de vasopresores. Digo, hay algunos que se mueren. Sí, ese en particular, altas chances. Sí. Pero el concepto del hipercapnia. Hay preguntas que no tienen respuesta. Hoy no tienen respuesta porque, bueno, digamos, la enfermedad a veces se pone muy grave y hay situaciones que son difíciles de manejar. Digo, de la misma manera que un infarto con shock cardiogénico se mueren en un porcentaje del 80-90%, hay situaciones adentro del fallo multiorgánico en donde la mortalidad se incrementa desmesuradamente y es un poco independiente de lo que uno haga, ¿no? Yo creo que hay algunos factores que habitualmente no se consideran en hipercapnia y que son importantes. Por ejemplo, el control de la temperatura. Incluso ha sido postulado como hipótesis en el manejo ventilatorio la hipotermia leve, porque esto en algunos casos puede disminuir drásticamente el hipercapnia. También la carga de hidratos de carbono con la nutrición. Yo
Bueno, este es un tema que seguramente no vamos a discutir, pero la nutrición básicamente durante la primera semana de estrés respiratorio grave lo que hace es daño y no ayuda. Otra cuestión también es evitar la hiperoxia, que a través de Haldane Effect puede condicionar algún grado de hipercapnia. Estos son detalles que pueden contribuir al control de la hipercapnia. Igual me animaría a decir, Arnaldo, que el punto más grotesco alrededor de la corrección de la hipercapnia es optimizar el set ventilatorio y la interfase del paciente. He visto pacientes con hipercapnia refractaria que tienen 75 mililitros de espacio muerto agregado antes de la ida del respirador con un conector, un prolongador, un adaptador, un... me parece que ante una situación de hipercapnia, donde la hipercapnia genere algún problema práctico, como por ejemplo una acidemia demasiado importante, antes de aumentar el volumen corriente, haría todo lo posible por reducir el espacio muerto instrumental. Esta es la primera aproximación que tendría. Incluso si el paciente está con un HME, me parece que este es uno de sus candidatos claramente a tener humidificación activa y tratar de reducir drásticamente el espacio muerto. A Gastón me vio abrir el micrófono y creo que contestó esto porque me vio que venía por ahí, entonces dijo, le voy a ganar la respuesta al pelado, le voy a dejar sin palabras. Pero como nunca me vas a dejar sin palabras, porque soy bastante bocón, quería contar que yo me di varios lujos en mi vida. Uno de esos fue hacer la residencia en el Hospital San Martín de la Plata con Elisa como jefa de terapia. Y ya en ese momento, hacía lejos de hace tiempo, Elisa nos machacaba con esto de la hipercapnia permisiva, ¿no? De permitir que el paciente, de proteger el pulmón de alguna manera, permitiendo que el paciente tolere niveles elevados de dióxido de carbono. Como todo en la vida, esto fue evolucionando en el tiempo y muchos tendimos a ventilar a los pacientes normocápnicos a pesar del distrés, porque teníamos estrategias para hacerlo, como utilizar humidificación activa y demás cuestiones. De la misma manera que con el COVID llegaron cosas malas, que, por ejemplo, nuevamente usos elevados de drogas sedantes, analgésicas y bloqueo neuromuscular por doquier, por suerte se volvió a poner de moda la hipercapnia permisiva, como estrategia para priorizar la protección pulmonar por sobre, ¿no?, la ventilación alveolar. Sabemos que el tratamiento del distrés de neuroventilatorio tiene tres objetivos principales, que uno es la oxigenación, otro la ventilación y otro la protección pulmonar. Y en estos pacientes tan graves, ¿no?, en los cuales la hipercapnia es un gran problema, este paciente que apenas lo ventilo automáticamente tiene 80 SO2 y 715 de pH, es un marcador de severidad de eso, ¿no? Ese paciente estaba ventilando espontáneamente a 20 volumen minuto, 25 volumen minuto, cosa que no puedo replicar con la ventilación mecánica y que lo que tengo que hacer es ceder ante la imposibilidad. Lo que me queda es proteger el pulmón y ir en pos de eso, ¿no? Perdón, quiero decir una cosa que ahí preguntaron la doctora Carla Marazzi, ¿dónde fue publicado el estudio? Todavía no fue publicado, está en revisión en una revista de alto impacto. Pensamos que próximamente vamos a tener novedades porque ya enviamos la revisión, así que los que fueron autores, como Carla creo que fue, y por eso pregunta, de pronto se van a enterar de cómo termina esta historia. Carla Marazzi es kinesióloga, trabajaba conmigo en el Anchorena, ya lejos de hace tiempo, así que hola Carla. Sí, vi justo ahí el nombre de ella. Acá Daniel Maservicio pregunta si en este análisis que hiciste sobre la mortalidad a lo largo de los meses, en los últimos meses hubo más pacientes ventilados fuera de UTI que no. No lo sé. Yo solo vi la cuestión esta de la gravedad de los que teníamos. Bueno, yo en honor al tiempo... creo que, ¿qué te parece, Arnaldo? Vamos cerrando por hoy. Me gusta retirarme así con 2.400 asistentes y no permitir la letanía del goteo. Probablemente hagamos una modificación en el programa, probablemente porque
Me resulta particularmente interesante que cuando hablemos de ventilación mecánica, esté Gustavo como panelista, y Gustavo el jueves que viene no puede estar. Probablemente hagamos alguna modificación, un enroque, y a lo mejor Arnaldo habla el jueves que viene y yo el siguiente. Pero esto después lo confirmamos. De todos modos, estén atentos a este cambio para no perderse la charla de Arnaldo pensando que voy a hablar yo y no conectarse. Pero bueno, nada, muchísimas gracias a todos, muchas gracias Elisa, muchas gracias a los auspiciantes del evento y sobre todo muchas gracias a los asistentes que realmente, como decía Arnaldo, mantenerse conectados 2.400 personas en este momento después de más de una hora y media de actividad, reconforta. Arnaldo. Sí. No, nada más, gracias a todos y nos vemos el jueves que viene. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Adiós a todos.